Alrededor de 2.000 campesinos de diferentes estados del país están plantados a las afueras de la Cámara de Diputados. Las diferentes organizaciones que encabezan el movimiento exigen más recursos para sus actividades agropecuarias del 2019. Son productores de temporal, en pequeño, ganaderos y exportadores, mismos que exigen hablar con la Comisión de Presupuesto para plantear sus carencias y necesidades para el próximo año. Los contingentes comenzaron a llegar desde las 5:30 de la madrugada de la mañana y en este momento se encuentran plantados en los diferentes accesos al recinto legislativo, que este viernes sesiona a partir de las 11 horas.